todo nutricionista que le indica a sus pacientes alimentos funcionales está practicando la nutrición funcional. Nutri, si tenés esta duda, podés acompañarme aquí en las redes sociales, donde siempre comparto contenido sobre nutrición funcional y sobre suplementación nutricional. Soy Gaby Cardoso y ayudo a otros colegas Nutris a transformar la salud de sus pacientes. Esta es una confusión muy frecuente que no solamente existe dentro de nuestros pacientes, sino que nosotros como profesionales del área de la salud también confundimos ambas terminologías. Primero que nada, la nutrición funcional es una ciencia que está basada en la medicina funcional y que tiene como objetivo principal el tratamiento integral de nuestros pacientes, descubriendo las causas bases de esos síntomas, de esas patologías y o de esos desequilibrios orgánicos que el paciente presenta, para poder aportarle una mejor salud y una mayor calidad de vida. Por otro lado, tenemos el concepto de los alimentos funcionales, que como su nombre lo dice, son alimentos que van a aportar algún beneficio específico al organismo del paciente cuando este alimento funcional sea consumido dentro de una dieta equilibrada, en la cantidad correcta y en el momento necesario. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la nutrición funcional utiliza como herramienta a los alimentos funcionales. Pero muchas veces, como tienen la palabra funcional en común, son confundidos y se creen que ambas terminologías quieren decir lo mismo. Nutri, si quieres aprender cómo utilizar la nutrición funcional en tu consultorio para mejorar los resultados de tus pacientes, te invito a que me sigas aquí en las redes sociales, donde siempre comparto información sobre este tema.